Y ya se conocen las nuevas medidas que estará implementando la Policía Nacional en el municipio de Pamplona, norte de Santander. Cristian Ramón, buenas tardes. ¿Cuáles son esas nuevas medidas y qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, ya la ciudad de Pamplona poco a poco se empieza a iluminar con esta iniciativa de la Cámara de Comercio. El inicio de la Navidad para Pamplona se realizó en la Casa Vélez, sede de la Cámara de Comercio. Allí las autoridades hablaron de los planes operativos que se tienen en época decembrina. Vamos a tener un fortalecimiento especial en lo que corresponde a la zona del comercio. Vamos a reforzar también las zonas periféricas, en este caso el municipio de Pamplona y municipios del sur del departamento. Y al igual pues que vamos a tener un acompañamiento permanente en sitios estratégicos que ya tenemos previamente identificado. Como recomendaciones especiales, decirles a todos que soliciten nuestro acompañamiento, nuestra presencia en caso de que vayan a hacer el retiro una suma considerable de dinero. Decirles también que sigamos adoptando todas las medidas contra la COVID-19. Por su parte, las directivas de la Cámara de Comercio realizaron un evento acorde a la fecha, donde se resalta la iluminación de este lugar. Desarrollamos un tema bien interesante y bien bonito, una puesta en escena, una obra de teatro magnífica, la cual disfrutamos en todos sus momentos, y ese mensaje que también nos deja frente al vivir de manera armónica esta Navidad, de mantener esa esperanza, de mantener esa luz precisamente prendida, y por eso lo hacemos hoy de manera especial desde la Cámara de Comercio de Pamplona. Esperemos con alegría este nacimiento del Señor. Siempre decimos en todas las Navidades que nazca Dios en nuestros corazones, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Que Él nos transforme, que Él haga de nuestra vida cada día una vida más santa, plena, ¿no? A estas iniciativas también se une la empresa Empo Pamplona y la Alcaldía Municipal, quienes desde ya trabajan en la iluminación de la calle Real y la plazuela Almeida. Desde Pamplona Norte de Santander, para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.